¡Hey, muy buenas habitantes de Tierra 616! Bienvenidos una vez más a este vuestro canal. Y el plan de hoy básicamente es ir a buscar las figuras de la Wave de la serie de Disney Plus, de Marvel Legends. ¿Por qué hoy? Porque hoy es día 1 y oficialmente hoy salían en España, por lo menos, estas figuras. Por lo tanto, voy a acercarme a la tienda a ver si hoy por casualidad han venido estas figuras. ¿Esperanza? Pues no tengo mucho, pero bueno, habrá que intentarlo. Así que acompáñame en esta aventura y esperemos que tengamos suerte. Algunos centímetros más tarde. Bueno, pues ya estamos aquí. Para empezar, tenemos una amplia colección de Funkos de todo tipo. La verdad es que tenemos Funko de lo que busquemos. Aquí tenemos la sección de DC. Vemos varias cosas. Aquí tenemos una Harley Quinn. Que bueno, la verdad es que la cara creo que no es la mejor. Creo que no han hecho un buen trabajo con esta figura. Pero bueno. Bueno, aquí tenemos más DC, vemos accesorios, auriculares, figurillas. Tenemos aquí figuras de Shazam, tenemos un Joker de DC Collectibles, una Harley Quinn. Tenemos aquí a Wonder Woman de la peli, figura muy guay. Aquí tenemos un poco de Star Wars, también tenemos mucho accesorio de Mandalorian y todo. Bueno, aquí ya por fin tenemos Marvel, por fin tenemos accesorios, vemos botellas, vasos, auriculares. Aquí vemos Marvel Select, tenemos a Daredevil, aquí parece que hay un Magneto, un Iron Man que está un poco movido, tenemos detrás otra vez a Daredevil y por aquí tenemos a Cíclope. Bueno, tenemos aquí más cositas, altavoces, jarras, USBs, estos parece que son vasos. Y amigos, por fin tenemos aquí figuras, no me creo que haya llegado la Wave ya. Tenemos aquí la Wave en España, parecía que no, pero aquí tenemos a Barón Zemo. Qué figurón, de verdad que en persona ganan muchísimo más. Vamos a ver, tenemos aquí a Falcon, muy guay. Había dos Falcon en la tienda, de las demás había una figura de cada. ¿Qué más tenemos? De verdad que el Barón Zemo me parece espectacular, ¿eh? Estoy dudando si llevármela. Visión Blanco también espectacular, parecía una figura simple, pero la verdad es que en persona gana mucho más. Y Bucky, la verdad es que Bucky y Loki son dos figurones. La verdad es que Loki, la primera vez que lo anunciaron, me reía porque no me cuadraba mucho, pero ahora me parece un figurón, la verdad. Y es gran parecido con el que han conseguido con el actor. Muy buenas de verdad estas dos figuras. Si las ves, yo te recomendaría que te hicieses con alguna de ellas. Bueno amigos, pues al final me he hecho con una figura de estas de las que os he enseñado. ¿Qué figura de esta Wave creéis que me he pillado? Aunque bueno, si por mí fuera me las pillaría todas, pero eso no puede ser.